Estamos on mute. Buenas Hola. Noches, ahora sí me escucha, ahora sí no estamos mute. Buenas noches ahora a todos. Sí te escuchamos. Estamos en un nuevo espacio del Festival Online de Iberal Factory y hoy estoy con Miles Optimistic. Welcome to our festival. Thank you. It's great to be here. It will be English and Spanish today and every day. Yes, Spanish, English. And good evening to everyone. This will be, I'm very excited to present this local music musician, and he has a good talent. He has many followers online, and he has many things to give to the community and to spread out more awareness and mindfulness around. So it would be a very excited concert today. He has a hip hop style, and he's a poet. He writes poetry too, and he has a disc. So we will be talking and sharing this festival. He will be joining me in taking a look to the fashion design and the art virtual exposition that we have. Good evening, Vicente. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Evelyn. Y bienvenido a Mike. Un placer tenerlo en el show nuestro esta noche. Así que, nada. Tengo diferente y también para que vean que hay los contrastes, ¿no? De figuras reconocidas a nuevos talentos que están surgiendo. Y Iberal Factory siempre tiene sus puertas abiertas para todos. Y yo quería hablar de que vienen miniseries de Iberal Factory, el festival en físico. Y la primera miniserie que vamos a tener va a ser en Leyland el 10 de abril y es Havana Night. Y bueno, vamos a tener moda, danza del grupo que se presentó anteriormente de Ultimate Dance Center. Y vamos a tener algunos músicos de Miami también presentándose bajo la producción de Dani Jacomino. Así que van a estar ahí con nosotros en J-Fox y algunas exposiciones de los artistas plásticos que tiene Iberal Factory también. Y Vicente quiere hablar también de otra miniserie, ¿cierto, Vicente? Sí, vamos a tener otra miniserie el último viernes de abril y también el último viernes de mayo, que vamos a Leina y Joycer, que seguramente ustedes lo recuerdan, que estuvieron con nosotros en un show online, estuvieron también en el espectáculo físico pasado. Ellos tienen una peña y esa peña se va a unir al proyecto de Iberal Factory el último viernes de todos los meses. Así que vamos a tener una pequeña miniserie de Iberal Factory el 30 de abril y también el último viernes de mayo. Y bueno, vamos a tener nuestro próximo evento gigante, junio 25, que nos estamos preparando para ese evento. Y vamos a tener muchas sorpresas. Así es. Bueno, están invitados todos. We are having a mini-series of Iberal Factory in Leyland. Yeah. April 10, I told you about that. Oh, yeah. And then we have another one the last Friday of each month, the last Friday of April in Tampa. Mm-hmm. And the last Friday also of May. And then on June 25 will be our big festival in physics. So everybody is invited. Not because you don't speak Spanish, you don't feel that you are not included. You are welcome to join us and enjoy art in all the manifestations like fashion, cinema, dance, music, fine art, photography. Everything. And hablando de fotografía, Gabriel Guerra Bianchini ganó un premio muy importante recientemente. Sí, hoy vi la noticia en el día de hoy. IVA, International Photography Award, ganó un premio con dos piezas de él, así que muchas felicidades a Gabriel Guerra Bianchini por sus logros y lo seguimos aplaudiendo y estimulando a todos a que se presenten a esos festivales también, esas competencias, para que sea validado el arte a nivel mundial y sea que lo pueden disfrutar todos. Y bueno, vamos a pasar a la galería. We are going to pass to the Gallery of Art now, and we are going to enjoy, and then, y si todo está bien, podemos hablar con Yamiri Prieto, que no pudimos entrevistarla la semana pasada, a ver si está online hoy. Si no, seguimos aquí en la locura de Iberal Factory. Para ustedes, la exposición online. So enjoy our virtual art gallery, and you make your comments online.
Bueno, y esa fue nuestra galería del mes de marzo. Son cuatro mujeres. Y bueno, reiterar las felicitaciones a todas las féminas, que ya pasó el 8 de marzo, pero todos los días son nuestros igual. Así mismo. No, y este mes se lo dedicamos a la fémina siempre. A la fémina, así es. Y bueno, estaba tratando de comunicarme con Yamini Brito, pero no me responde. Así que vamos a continuar con Altimoda. ¿Te parece? Porque no me responde por Facebook. Sí, está bien. Sí, ha sido difícil la comunicación con ella. Vamos a, sí, a entonces, intentar seguirla haciendo porque Yamili es también la directora del taller de la gráfica. Y bueno, sí. Estos dos meses tenemos dos importantes exposiciones. Estas que hicimos de estas cuatro mujeres fantásticas, pero el mes próximo es la conmemoración del 60 aniversario del taller de la gráfica, vamos a tener 60 obras en ese taller. Y entonces es importante que podamos tenerla a ella para que nos dé su visión del trabajo que durante todos estos años el taller de la gráfica ha hecho. Wow. Bueno, y aquí estamos compartiendo lo que estamos haciendo una continuidad de Arte y Moda de lo que compartimos la semana pasada. Y bueno, esta es, vamos a recalcar que Arte y Moda se basa en pinturas o en obras, en artes plásticas, y ellos hacen su propia interpretación y lo llevan a la ropa, vestido, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, el maquillaje también, porque el maquillaje es parte de ese vestuario, y por eso ven a la modelo. Con este, la modelo se llama Erialis Díaz, y el estilista Michelle Rego, Celia Ledón, y este es así el diseño. Como mismo tú dices, Arte y Moda es un compendio de muchas cosas, es decir, toma un cuadro como referencia, el diseñador hace un vestido, pero la modelo también hace una interpretación, hace música para esa interpretación, es decir, es un concepto extraordinario, bueno, el maquillista, fotógrafo. Este cuadro de la serie La piel que habla, del 2014, de Roberto Diao Urruti, y esta es la interpretación exactamente de este cuadro. So, what they do as a fashion designer is they take art creation, like a painting, and they can make an outfit out of it. So, that's awesome, exactly. Y bueno, aquí estamos con Mendive. Sí, fantástico artista plástico. Y Manuel Mendive, Energía del Mar. Y estas son todas las interpretaciones de esa composición de él. Y está realizada por Mark Lakatos, de Hungría, y los modelos de la agencia Actual, compañía Rosario Cárdenas, estilistas Star, Arte y Moda. So they are interpretation of the characters of the painting. Yeah. Y tenemos otro aquí que es José Villa, Sobrebón, Evasión del 2013. Y esta es una escultura, de hecho. Uh-huh. Es una escultura y esta es la interpretación de esa escultura. Y la fotografía en sí también del modelo, ¿no? La puesta en escena del modelo también es importante. Absolutamente, absolutamente. Ellos hacen un performance de cada una de esas obras que es extraordinario. En algún momento lo traemos aquí en Igor Attack. Yeah. Y Diana Jiménez, modelo Glenda Martín, estilista Michelle Rego. Y bueno, aquí tienen la obra y aquí tienen la interpretación. Julia Valdés, sin título, de la serie Travesías 2008. Un detalle. Y es como toda esa estructura tubular que se convierte en un elemento que se teje alrededor de la modelo. Uh-huh. Crea como ese volumen y ese dinamismo. Es muy creativo. It's awesome. It's amazing. It's like it's so from all the world. So detailed. Yes. Jacqueline Fumero, modelo Thais Pérez, estilista Gisian Valle, y esta es precioso ese vestido, es increíble. Sí, Jacqueline Fumero es una de las diseñadoras más talentosas que tiene Cuba. Nosotros la tuvimos aquí en el 2012 en Tampa. Esperamos poderla volver a tener en algún momento.
Ernesto Rancaño, sin título de la serie Abrazos Prohibidos, 2009. Y esta es la interpretación. Crea como una textura visual increíble en la parte superior. Y después con los elementos planos abajo, que son como más densos. Y este sombrero está súper original. The hat is original. So cool, yeah. Yes. Esta es otra pieza. Joaina Cabrera, modelo Carolina Baños, estilista Gisian Valle. Tenemos el performance de esa pieza. Sé que tenemos la, no tenemos hoy, esta noche, pero yo sé que lo tengo. Eso es una cosa que podemos mostrar. Sería bueno presentarlo, sí. ¿Cómo no? Pedro de Orá, sin título del 2006, detalle del 2016. So this is the creation there, our creation, and this is the interpretation there. Y ese está súper original. Ese me encanta, estos neones y este... Sí, es que juega mucho con la luz. It's playing with the light. The neon lights. Wow. Playing with the light, with all that structure. Yeah, it looks almost like a digital image. Yeah, and the photography. La fotografía también está jugando ahí un papel muy importante. Yanelis Pérez, modelo Jaina Duarte, estilista Gisian Valle y Michelle Rego. Y maquillaje también, con esos colores fluorescentes. With that fluorescent colors. Sí. And the makeup. And all that structure. Tuviel del Dao, in Intelligence, Defense and Security, 2011. Detalles. Cool, yeah. Yeah. And I like this one. I think that I feel familiar. Yo siento, me siento familiar con esta, este de arte y moda, de Manos. Con este vestido. Uh-huh. Sí, con este vestido, porque Manos hizo algo con respecto a esto también. Grupo, yeah. Ah, mira, no estoy equivocando, Grupo Manos. Yo te estaba dejando. Oñel García, Fidel Aguilera y Nera Aguilera. Ellos me van a decir, sí, estás en los cielos, Evelyn. Estilista Michelle Rego, sí. Que lo tuvimos en el programa, Sí, así es, por eso yo decía, yo conozco este diseño, yo lo conozco. es una interpretación de un samurái. Yeah. De una pintura de Zaida del Río, Tara Blanca, 2009. Muy interesante. Este también. Ah, me encanta. Con esos tonos. Ah, los colores, este movimiento. Sí, el movimiento también. So that's the art, and this is the creation. Alexander Rodríguez, modelo Gina Martínez, estilista Gisian Valle. Y la pieza Enrique Bastet, Memoria de Detritus, de la serie Hacinamiento 2015. Gina también una modelo interesantísima, que en algún momento me imagino, sí, que la podamos tener en Gina el programa. Ella lleva muchos años trabajando en arte y moda y en otras compañías. Sí. Bueno, las personas piensan que modelo es simplemente modelar, pero no, es una actitud y es meterse dentro del personaje también. Es una carrera. Sí. Es una carrera. Y tiene muchas implicaciones en la vida personal también. Wow. Es muy interesante. De hecho, sí. Sandra de Huelves, modelo Katy Torres, estilista Michelle Rego. Y es René Francisco Rodríguez, Loclapolis 3, 2018. Y esto como es como una gran metrópolis de ciudad, una gran ciudad que se expande, pero... Es increíble cómo la modelo, the model is lost in that design. Yeah. Tenemos ese performance también. Vamos a mostrar esos dos performances, nada más que tengamos chance. I like also the makeup with the design in is awesome.
Francis Montesino, España, modelos, agencia actual, Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, estilistas, staff, arte y moda. Y aquí están bailarines del Ballet Nacional de Cuba haciendo, son los modelos de estas piezas. De estas piezas, sí mismo. So, they are dancers from the National Ballet of Cuba, being the models. Bueno, ya aquí terminamos con arte y moda. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron en este catálogo, que es extraordinario. Es especialmente a su director Rafael y al director artístico Juan Carlos. Muchísimas gracias, y a todo el equipo de ellos. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, saludo a Grupo Manos también por su colaboración aquí. Para que vean que yo sí me acuerdo de todo lo que ustedes hacen. Así mismo. Fue interesante que enseguida lo reconociste. Eso deja claro que ellos tienen un sello personal en su trabajo. Así es. Bueno, y ya entonces vamos a pasar con Mike, Miles, Optimistic, aquí al concierto. We are going to start your concert more soon. Okay. So it is what it is. Ready for whatever. Y bueno, Vicente, entonces aquí nos vemos en un rato. Así es, y vamos a empezar, voy a poner un tema de él para abrir el concierto, y ahí vamos a regresar con Miles para conocer más de él. We will know more about you. I will present the first is Feet on the Grass, from Miles Optimistic, and then Enjoy. Vamos a poner la primera canción de Miles, que se llama Pies en la Tierra. Y hay que poner los pies en la tierra, caballero. Hay que estar bien aterrado y sí, hay que poner los pies en la tierra, sí. Y estar conectado con la realidad, no estar en el pasado ni en el futuro, estar aquí ahora. Eso es lo que los va a ayudar a estar más sano, a no estar con tantas preocupaciones en la cabeza y drama lama. Así que bueno, para ustedes, pies en la tierra, de Miles Optimistic. Hey man, it's Miles Optimotherfucking Mystic, back with another hit for you. I run my own radio station, so I don't need a motherfucking DJ to tell me how to run my shit. I'm just gonna do it. I got no shoes on, I got my feet in the grass. You say I got what you need, maybe, but you need what I lack. I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass. Stay hydrated. I got no shoes on, I got my feet in the grass. You say I got what you need, maybe, but you need what I lack. I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass. You say you need what I lack, I say I got it like that. You say you got it right back, I say you got it right back. Cause I've been here scribbling lines, ay, poetry out of a hat. Let my leaves fall to the ground, let my seeds follow in town. Don't always know about plans, wind changes me and my friends. Scattering until the end, part of me doesn't believe in an end. And if there isn't an ending, does my message mean anything? If there never was beginning, really why are we spinning? Here on the sky granite earth, people be scrambling for turf. I swear it's enough for me, so I don't lose my head. I got my feet in the dirt, I got no shoes on, I got my feet in the grass. You say I got what you need, maybe, but you need what I lack. I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass. I got no shoes on, I got my feet in the grass. You say I got what you need, maybe, but you need what I lack. I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, I got my feet in the grass, grass. I got my feet in the I got my knees in the grass, grass. I got my knees in the I got my teeth in the grass, grass. I got my teeth in the I got my meat in the grass, grass. I got my meat in the I got my feet in the grass, grass. I got my feet in the All that we need is the grass, grass. All that we need is the What the fuck? Y bueno, este fue Mal Optimistic con los pies en la tierra. Welcome to our space. We were a factory. I'm very excited that you come here. Thank you. And spit out the medicine, your medicine. Thank you. Bueno, Mal Optimistic, él es de padre chileno.
habla un poquito español. Sí, un poquito. Un poquito. Y yo voy a estar traduciendo algunas de las cosas que él dice para que ustedes lo entiendan también. Miles, how started everything with music? Sí. I started with making music. I wrote my first songs in 7th grade and 8th grade. Él escribió sus primeras canciones cuando estaba en séptimo y octavo grado. Very bad. Eran muy malas, dice. Sí. And then in high school, I was very depressed and life was really intense for me. And music became therapy at that time. Yeah. Y bueno, en la secundaria se sentía muy deprimido y la música se convirtió en su terapia. Por eso yo le digo a ustedes, caballero, que el arte es una terapia y es una medicina en sí. Así que escuchen música para que los cambie de frecuencia. Tengo aquí su primer disco, This is your first disc, right? Yes, yes, yes. Su primer disco. Can you tell me about this disc? Sure. So the album is called Das Lakade, which is not a real language at all. We swapped some letters around because it really means last decade, because all it came out in 2020, but all of the music in that album is from the years of like 2015 and 2019. So I wanted to compile it all and mix and master it, and then basically, you know, say goodbye to that version of my art. Uh-huh. And then everything beyond that means that it has changed. Okay, look, él está diciendo que este disco se llama La Última Década, pero esa década está comprendida entre 2015, you said, some of the earliest songs from 2015. Desde 2015 en adelante hasta el 2020, y que comprende toda esa percepción de él, de esos tiempos, y ya de 2020 en adelante ya es otra percepción, una nueva música que él está creando. Y bueno, where they can find this disc? Sure, so the album is streaming everywhere, Apple Music, Spotify, SoundCloud, YouTube, any streaming site that you use for music. And the physical discs, I only have them here in Florida currently, so I can, if you message me on Instagram, I can send you any of the CD or merch, or you can stream it on the internet for free. Yeah. Bueno, lo pueden conseguir en YouTube, Spotify, en todas las redes de streaming. Y bueno, el contenido de este disco tiene mucha reflexión porque en realidad tiene el sentido de despertar a las personas del limbo donde viven, de la ilusión donde viven. Y bueno, los títulos son como Elon no está solo, Sunflower, Feet in the Grass, que es poner los pies en la tierra, Make Peace with the Day That Passed, haz paz con el día que ya pasó, ya lo que pasó pasó y borrón y cuenta nueva, lo que pasó pasó y borrón y cuenta nueva. Find Your Center, encuentra tu centro, es conectarte internamente contigo. Only, Difficult, Everything, todo es difícil, pero bueno, hay que sobrepasar los obstáculos. Así que Nothing Like Rebirth, no hay nada como renacer. Levantarse de las cenizas como el ave fénix y seguir adelante. Y Elevation, esta música es muy conceptual, es muy diferente al hip hop típico. I was going to say that your music is very different from the common hip hop that is just a little. It's the common hip hop in the United States, el hip hop común en los Estados Unidos, se enfoca en las realidades de ciertos barrios. The hip hop is oriented to different neighborhoods, reality, and the underground, you know, the underground life, como la vida de los suburbios, es el oriental hip hop. Pero el hip hop que hace más optimistic es orientado a un mensaje universal de sanación, de medicina, de abrir los ojos y conectarte con lo que tú eres, quién tú eres, y bueno, revisar, poner los pies en la tierra, en realidad. Y a mí me gusta también porque él escribe poesía. I have your poetry here in this book, and it's amazing too. So, do you mind to read one of the poetry for me? Eso es para que vean que un estilo no está encerrado en un canon y que puede cambiar y se puede interpretar de diferentes formas. Y esta música de estas nuevas generaciones trae un despertar diferente, un concepto diferente de la realidad, que no tiene que ser cantando
a una realidad de un vecindario determinado, o los suburbios, sino que muy universal, un mensaje muy universal. Go ahead. So this one is called Timeless Patience. El tiempo es paciencia. My purple flame gravitates towards you again. Hair majestically flowing like sliding rock falls. Tangle me. Sensitive eyes into which I would gladly gaze eternally and probably have danced with prior to this existence. Contemplating quietly, glowing aqua energy, fertilizing earth with each footstep. When you step onto my mountain, I wince and moan in acceptance. Perhaps my visions are preemptive. Perhaps your methods are timeless. If we take the bookend digit, flip it sideways, I can wait. And then there's a code at the end of the book that you have to say for yourself. So this is amazing, and the name of your book is Purple Fire Phoenix Rise. El título del libro se llama Fuego Púrpura de el ave fénix que se levanta, y es como ese mensaje de esperanza, que no importa por lo que estés pasando ahora, siempre hay una salida, siempre que llueva escampa, siempre que hay una tormenta sale un sol precioso, así que ese es el mensaje de hoy. The message today is, it doesn't matter what is happening in your life, you can rise again over and over like a phoenix rise. So that's the main message. And yo estoy aquí modelando uno de sus t-shirts. I like the message of I am infinite being. So I like that you talk about that. I am infinite being. Thank you. So voy a presentar otra de las canciones de él. What do you think? What do you want to present? Something to prove? Or My Optimistic Life? You want to do that one? Okay. Yeah. Fucking not? Yeah. Yeah, all right. Go ahead. Gotta keep on loving life, done hovering like a satellite. If you're not for me, then that's alright. I can love from a distance, out of sight, like the sun that makes up the moonlight. Done slipping, skipping over beats. Don't see you tripping over me. Could've bagged me like some groceries, cause you had me from approaching me. Still think about you anyway, and you can call me any day. But time ain't real, so I won't wait, cause it's not on me to got a couple more feelings that I express. Ha! Feels good to let you go. You tied me down without a rope. Didn't even realize that you were so motherfucking influential. To you, who you to synthesize me. New hues in your eyes when you surprise me. Few woos in the ride. Just come inside the blue studio with the music guided. No holes on me, I'm breaking free. This loving is the place to be. These bars were all that I could see. Sometimes I try ironically to stay. Gotta spend my
That's awesome. Bravo, 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 bravo. Thank you. So the message of this song is very interesting because people think that they have a soulmate, but that's not true. Because we are complete soul. Yes. We can be vibrate or enter in frequency with others, you know, but we are complete. So our love never split, even it's the illusion to be two, right? Lo que estaba diciendo es que este video, esta canción, habla de un corazón que se parte en dos, ¿no? Cuando dos personas se aman, es como ese uno que se une, y cuando se separan, se divide en dos. Pero al final, esos corazones también se logran sanar. Y esta idea de que alguien tiene un alma gemela, nadie vino aquí a esta tierra como una mitad de una naranja. Vino completa como una naranja, pero se puede combinar con otras naranjas o manzanas, como lo quieran llamar. So, I wanted to learn something about what was your inspiration for this song. I had a friend who I was interested in for a while, and one time I was trying to get him to come to the studio, come hang out, make music, and just didn't quite happen over a few times, and that was kind of the inspiration to start writing it. I was just me talking myself through okay, whatever, it is what it is. Everyone's got their own lives, and of course, being the person, the dramatic artist that I am, I wanted to make it this whole unrequited love story, this person doesn't love me, maybe I'm just gonna write a whole song about that. But the message really for me is reminding myself that I don't need that I'm whole on my own. Exactly. Bueno, lo que él quiere decir es que la canción fue inspirada en una historia de vida real, ¿no? Que él estaba en el estudio y conoció a una persona y, bueno, esa persona no correspondió de cierta forma, pero fue la inspiración para esta canción. Y que hay muchas veces que eso sucede en la vida y hay que seguir adelante. Y seguir con nuestro corazón, que lo tenemos completo aquí en nuestro pecho. Y seguirnos amando a nosotros mismos, y eso es lo importante. Y lo que quería decir es que él diseñó este eslogan, este es el eslogan de Miles Optimistic, que es un mensaje que dice, soy un ser infinito. I am infinite being, and I love the design, I love it. Porque en cierta forma somos seres infinitos encarnados en este cuerpo humano que tenemos, en este límite del 3D. We are incarnated in human life, in this 3D dimension, right? But nosotros podemos crear todas las realidades que queremos en nuestra mente, si tienes una mente positiva. So try to change from negative thinking to positive thinking and rewire your brain. So the idea is that siempre tus pensamientos son los que te limitan. Según Rumi, tu mente es tu prisión más terrible. Your mind is your prison, according to Rumi. So or your best friend. How you deal with that? So ese es el mensaje de hoy, que empiecen a pensar más positivo, y si bueno viene algún pensamiento negativo, que lo observen, pero déjenlo ir, y piensen que tienen infinitas posibilidades de crear en su vida, no se limiten por la realidad que vive. Ahora mismo, con lo de la pandemia y todo lo demás, siempre sean positivos. What do you think that we present in our song? I wanted to say, my friend Cody Doss singing on the last song, Sonola, could not have made that song without him. Just an amazing artist, amazing singer, and if you look for the song, you'll be able to find his music too, because he makes a lot of other music as well. Cody, muchas gracias por tu feature en esta canción. Cody Das. Sonola. Muchas gracias a él para él también en esta colaboración. What do you think that if I put this one? Sure. All right. Music up just a little bit. Thank you.
I just wanna do something that matters. I just wanna get over my own pain. I just wanna lend a helping hand in times of hardship. These times are strange. I know no man's an island, but I've been high on no man's land. Waiting for tides to rise up and crash to define where I can't stand. So tell me this, will you be my therapist? Just sit me down in a chair so I don't tear out my hair when I get anxious or pissed. Or do I rely on myself to get healthy? Tell me, am I ready yet? Or do I need to find out that I never was and accept the painful bliss of each moment? I know it's hard to find a balance when this globe is always going. I hope you're all up to the challenge so I can know I'm not alone. Does my place here really matter? Or do I just tell myself this? Have my convictions been wrong all along? If the beat stopped, would you flinch? Take a second to rekindle the flame you had when you were young. It's still there, I promise. I hear your conscience, we're all one. It's the rhythm in your heartbeat, not the voice in your head. It's the healing of your deepest, darkest secret wounds that stain your bed. I got a feeling we can heal together. We may be better for it. We're in dire times and I hear the world crying too loud to ignore it. It's kinda hard to find a balance when the mind is always going. I hope that I'm up to the challenge so you can know you're not alone. Not alone. So we can know we're not alone. Bravo, bravo. Gracias. It is hard to keep the balance when your mind is always going. Mm-hmm. Es difícil mantener el balance o la ecuanimidad cuando tu mente siempre está a miles por hora, pensando muchas cosas a la vez. Es difícil estar en paz. Entonces, what is the message of this song? Yeah, wow. So the message of Not Alone, there's a couple messages in the song. One of them is that no matter what the pain is that you're going through or what you're going through in your life, you're not the only one going through it. I can feel you and I'm here with you, experiencing it with you. And also, it's sort of just me exploring how it feels to be ungrounded, unbalanced, and like reminding myself like... You're not alone on that. Yeah. Okay. And it's all in the head anyway. Yeah. Bueno, lo que dice Mike es que esta canción que significa no estás solo, está enviando el mensaje que no importa por lo difícil que estés pasando en la vida, tú no eres la única persona que está pasando por eso. Y ahora mismo, durante el COVID-19, nadie está solo en esta historia. So we had shared in COVID-19 what is not to be alone, right? Passing through difficult times together. And that's the message, you are not alone. El mensaje es que no estás solo, otras personas también están pasando por lo mismo que tú y hay que seguir adelante. Hay que seguir apoyándose unos a otros. We need to support each other. Yes, we are stronger together. Somos más fuertes juntos. Mm. Ese es el mensaje. Como ven, la música de Miles trae mucho a pensar, es muy conceptual, es para enviar un mensaje más profundo de lo que normalmente... It keep my attention that hip hop normally is, you know, talking about maybe one dark reality on the ground, or maybe showing a hard realities and hard life, but your music is more about hope. It's more about positive oriented, not negative. I'm not the only one. There's a lot of other really good hip hop artists, underground, local, and even mainstream ones. Like so Pseudo Raw, for instance, who's on the closing track Elevation. He's one of my favorite local artists. We played together. We're playing a show in Sarasota tomorrow. Yeah. And he's also a very conscious hip hop artist. Yeah. And then when I think about like mainstream artists who I look up to artists like Kid Cudi,
who always speaks so candidly about his depression and his healing process and being more whole. Acknowledging that too. And Kendrick Lamar, I think Kendrick Lamar is one of the greatest hip hop artists of all time, and he talks about the harsh realities of the streets, but also the hope and also in empowering people to do better for themselves. Él está diciendo que el hip hop que habíamos conocido de antaño ha cambiado y que hay un nuevo movimiento de hip hop que aparte de reconocer los elementos críticos de una sociedad, están a favor de ofrecer una esperanza de una música más positiva para las personas. Entonces eso es un nuevo movimiento, that's a new movement of hip hop, that was before. Compared with what was before. Well, the roots of hip hop was very community based when it first started. It was more so about bringing people together and having a good time. It wasn't until capitalism grabbed hip hop, where basically, and they did this with pop music, with rock music, with different types of music, they dumbed it down and watered it down for the consumer and also to dumb down the consumer. But at the roots, hip hop was always a movement of empowerment. This is very interesting. I'm learning something new today. So, Miles estaba diciendo que el hip hop cuando surgió era una música comunitaria y que, bueno, eso cambió por la percepción del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, aquí en Igual Factory no se habla de política. Pero bueno, esa percepción cambió y se orientó desde el punto de vista de marketing a una música de suburbios y entonces las personas empezaron a catalogar esa música como de underground, de los suburbios. Yeah. Y la empezaron a emigrar, pero esa música es mucho mensaje, y bueno, aquí lo vemos con la música de Miles, y esperamos que vengan otras personas, that we can invite another artist of hip hop, yeah, sure, that they can show up here in New World Factory, considering that they are around the area, en Sarasota, mm-hmm, que están en el área de Sarasota. What do you think if what you want to present, what is another song that you want to present? All right. I like something to prove. Okay. Something to prove para ustedes, algo que probar. I'm tired of my people getting lied to, lied to, lied to. The power that you're seeking is inside you, inside you, inside you. I know we can do better if we try to, try to, try to. I got something to prove, 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 prove. That was never on me, that was always on you, 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 you. I'm tired of feeling like I got something to be, 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 be. I'm just not the same person that she used to see, 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 see. Up so long, addicted to being who I thought I was and what you were seeing. Believed a hypothetical position, but the lie is in belief. Know what I'm spitting, cause I question everything. Like truth is hidden in the best reality. We'd have a vision that transcends the fallacy. So flip the switch and turn off your television. Better yet, throw a brick into the center of the console. Don't console your children with technology. Just teach them how to listen. Shh. To their inner voice, some call it intuition. Don't gotta pay tuition at a university to really learn about the universe, you see. But whatever you do, make it empowering. Make sure that it's a choice rather than following the patterning laid out in front of you. That's already been done. It's played out, blazed through the trails that you now move or mountains. Look around, so astounding. There's nothing to prove, nobody's counting the steps you take, the breaths you break, free of all the stress to and trust your fate upon your own brain. Only for the sake of knowing you're a god, you are more than just okay. Anyway, I'm saying I'm tired of feeling like I got something to prove, 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 prove. That was never on me, that was always on you, 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 you. I'm tired of feeling like I got something to be, be,
same person that you used to see, 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 see. I kind of feel it and I get something to prove. So yeah. Tell me about that song. That whole song is about feeling pressure from society or from others, sometimes from the self, mm-hmm. that we have to prove to other people our worth or whatever, but really working through it and realizing we have nothing to prove at all. We can just be ourselves and our existence is the proof. Yeah, well, lo que te está diciendo Mike es que el título de la canción es tengo que probar algo. No tengo que probarle a nadie quién soy, no tengo que ser validado por nadie. Es decir, cuando le decimos, desde que éramos niños buscamos la validación de nuestros padres, luego cambió a la validación de la sociedad. When we are growing up, since we are kids, we get the validation of our parents, and then we have the expectation to be validated by the society, but the truth is that you just simply need to be yourself, right? That's the message. La mensaje de esta canción es que simplemente sé tú, sé de tal cual eres y aprende de tus errores. You can learn from your mistakes and you can improve yourself, but that is your decision. Mm-hmm. It's not the decision of others. Right. Uno se puede equivocar y cometer errores y es tu decisión crecer de esos errores o seguir cometiéndolos hasta que te canses. Pero bueno, la validación no tiene que venir desde afuera. Tú mismo te validas contra ti mismo, de lo que tú eres. Ese es el mensaje de esa canción. Y I like it a lot because there are many people that live their life trying to become somebody. Right. And they become nobody. Ahora, yo estoy diciendo que las personas se pasan la vida tratando de ser como una personalidad, como alguien famoso y vestirse como tal persona, y te pasas la vida tratando de ser otros. ¿Y qué pasa si tratas de ser tú? Simplemente tal cual tú eres. Trata de ser tú. Ese es el mensaje. Try to be yourself. Right. That's so simple. Yeah. So, yeah, that's amazing. I love the song. And what is the current projects that you are working on? I have one album in the works for Miles Optimistic, which is one of my projects. And I can't give away the title of that album yet, but we're releasing it in 4 parts. So the first part comes out in June and it's 6 songs. And then every few months, we're going to release one more part. And then in 2022, we have the full album coming out. So that's the first project. And then in addition to that, I'm doing music with the local art collective, Galactic House. And that's a collective of different genres, different artists, and we come together. And there you hear a lot of Galactic House on the different songs that we're making now that they've been contributing to. And it's like over 30 people who play guitar, who play violin, who make art. Jared, who made the art for the album, is Galactic House. And just so many just friends who will come together to create. So those are the two main projects I'm a part of. All right, that's awesome. So we are looking forward to hear about that new album when it comes out. And feel free to present it in your factory. Y alguien está saltando aquí, una niña aquí está entrando ahí en el factory. Y mi gata también, aquí atacaron hoy. Es una revolución en esta situación. Pero bueno, regresamos. And I would like to also let know the people that all the community activity that you are doing, that this is a group behind. Yeah. Y lo que me gustaría decir es que su trabajo no es solamente de él, sino que hay una comunidad de amigos que trabajan en función de divulgar esta música, de hacer los diseños del disco, de los diseños de los videos. La Casa Galáctica, muy bien. La Casa Galáctica. La Casa Galáctica en Sarasota. Sarasota, Tampa. Global. La Casa Galáctica global. Es una comunidad artística revolucionaria. Cuando digo revolucionaria, no lo tomen a mal, sino que es como un cambio, una nueva forma de arte que colaboran entre todos sus artistas, de artes plásticas, de música, en general bailarines también. Y se llama La Casa Galáctica y tiene sede en diferentes partes. Estamos invitando a La Casa Galáctica también a unirse a Igor Factory y que puedan venir como grupo a presentarse aquí. And saying that Casa Galactic House, they can come here to Igor Factory and present all what you guys are doing in general, that would be excited. Yeah. So we have another song that is My Optimistic Life.
Life's Dualities. It's an old song. This one, the song and video are a few years old already. All right. So, vamos a presentar este último video de Mild Optimistic y regresamos de vuelta. It goes to any, You want to go hold your drinks? Sure, okay. Sure. Can I hold them? Oh my gosh. Check one, check two. Levels. How are my levels doing tonight? Yeah. This that type of shit that make you wanna run away. This that type of hit that make emotion run astray. Running laps around the track, the sky is turning gray. Mental lapses for a second, now I'm on my way up. No debate, huh? Which track? What? I don't give a fuck. Vibration is elevator, escalator, situation. Quickly, make a great escape. Please, bruh, don't tempt me. We could kick it in the Appalachians for a week or so. Vacate like some vagrants on a mission. We be creeping slow. Caterpillar visions, you could catch me on a spirit quest. Flipping the prescription from the east and now I'm steering west. I know you're hearing this. They say it's queer best. If I ever own up to a label, spirit on my chest. I see you catching eyes. My wrist be flashing times. They say, what's your inspiration? My response, it is divine. They say, what's your inspiration? My response, it is divine. Sublime, thoughts flying, flying, you can catch me in the sky. Sublime, thoughts flying, 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 you can catch me in the sky. Sky high like a porcupine, commandeering jetpack. I've fried the corded lines, clearing any setbacks. Guess that, mess hat, wreck just so I can see what's next on my quest. All the venom screaming for that, like the Jesus of rap. Say I got what you need, maybe, but you need what I lack. They say, what's your inspiration? Honestly, the trees are stacked. Bueno, y ahora estamos de vuelta. Aquí está Vicente. Vicente, ¿qué te ha parecido? ¿Ha sido diferente el concierto? Fenomenal, fenomenal. Me gusta mucho la naturalidad y el, ¿cómo es? El carácter displaciente y descuidado en el buen sentido de decir verdades, de decir cosas sí. Muy profundas que tiene Mike. Así que lo felicito. Me encanta su trabajo. Gracias, Vicente. Un placer, un placer. Fenomenal. Y nos gusta todo este movimiento de artistas jóvenes. Al final del día, yo creo que el arte, las personas quieren hacerlo sofisticado. Y realmente el arte es la expresión de nuestros corazones, la expresión de nuestros sí. Más puros anhelos. Y a mí me atrae muchísimo este arte joven, ver jóvenes tratando de abrirse paso y demostrar su trabajo. Así que las puertas de Igual Art Factory están abiertas para Mike y para todas las personas que trabajan. Y siempre estarán abiertas, como no, por seguro. So what you wanted to give a message to the family of Igual Art Factory, to yeah. Our festival online, to the people? What is your message today? If I died tomorrow, the last thing I would want to share with you all and anyone who's listening is no matter what it is, since tomorrow and even the next moment isn't promised, appreciate every breath, appreciate every moment, and create the life that feels good for you. No matter what anyone else tells you, create the life that you will truly feel fulfilled living every day. Yeah, el mensaje de Mike es, de Miles, es que no te enfoques tanto en mañana, sino que vivas el presente inmediato y no importa con las que personas puedan esperar de ti, conéctate internamente contigo y sigue tu sueño. Sigue tu sueño, que eso es lo que te va a hacer moverte en la vida y sentirte vivo en este presente inmediato. Mm. Ese es el mensaje de Miles. Muchas gracias, Miles, por estar aquí. Muchas gracias, conmigo. Aquí para Miles, yo lo conocí haciendo yoga. Sí. I have met him for the first time haciendo yoga.
in the same way that I have met the artists from London that we have present before, también el artista plástico que presentamos hace un tiempo atrás con todas las expresiones de la mano de London, también lo conocí a través de grupos de meditación y todo eso, así que hay un gran movimiento de mindfulness expresándose en diferentes manifestaciones del arte, en artes plásticas, en música, en poesía también, así que no, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, como dice Fito Páez. Así que espero que hayan disfrutado de este festival online hoy. Hemos terminado más temprano, pero bueno, esperamos que la semana que viene nos fantástico. Podamos... Ha sido una aventura fantástica. Sí, ha sido también diferente. Es bueno crear diferentes perspectivas, traer algo fresco de los talentos jóvenes, que al final... son los que van a tomar la antorcha y van a continuar con el legado del arte. Mismo. El arte siempre sigue vivo y es inmortal. Así que todos tengan muy buenas noches. Buenas noches para ti, Vicente. Y muchas buenas gracias. Noches. Nos vemos gracias, en la próxima aventura de World of Factory y el próximo jueves, como siempre, a las 9:30 de la noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. A todos.